Crónica de Jerónimo de Vivar, capítulo 27, que trata de la llegada del campo al valle de Mapocho y de lo que le sucedió. Ha llegado el general al valle de Chile, asentó su campo en un llano, y hechas cuatro partes su gente, como tengo dicho, mandó el general a los caudillos de las tres partes que corriesen aquel llano grande, cada cuadrilla con su cuadrilla por su parte, y fuesen por todas partes, porque los indios huían de una parte a otra, con temor de los cristianos. Topaban en cualquier parte con los cristianos, y hasta causa creyeron que había muchos cristianos que habían venido y estaban en la tierra. En este ejercicio pasaron 20 días, en los cuales envió el general mensajeros a los caciques y gente que viniesen de paz. Incomportable fue la hambre que en estos 20 días padeció el campo por hacer esta diligencia importante. Pues ya pasados estos días que habíamos dicho, vinieron de paz el cacique Quilicanta y el otro cacique que arriba dijimos, se dice Atepudo. Estos caciques hacían la guerra al cacique Michimanonco antes que nosotros entrásemos en la tierra. Tenían gran diferencia entre estos cuatro señores. Vinieron otros 11 caciques de la comarca, los más cercanos, que eran amigos y allegados de aquellos dos caciques, principalmente de Quilicanta. Por ser valeroso y ser uno de los ingas del Perú, estaba puesto por el inga en esta tierra por gobernador. La Crónica de Vivar nos llegó a Chile en 1966. Esto fue un hallazgo para nosotros porque hasta ese momento conocíamos otros antecedentes. Y el primero que estudió en nuestro país la crónica fue don Carlos Keller Ruff en el año 1968, en adelante en tres números de la revista Mapocho, publicada por la Biblioteca Nacional. La crónica posteriormente ha sido estudiada por diversos autores y finalmente nosotros encontramos en el juicio de Villagra de 1558, encontramos entre las declaraciones de los conquistadores compañeros de Valdivia, encontramos la declaración de don Jerónimo de Vivar, de este oscuro soldado que dijeron en esa época, y él dice ahí claramente que a la fecha que declara tiene 33 años. Y nos ha llamado siempre la atención su categoría de buen escritor y de gran naturalista. Es el primer naturalista de Chile, que siempre hay que colocarlo a la altura de los posteriores que vinieron a la República, como don Claudio Jay y como los extranjeros, como los Filippi. Es un hombre interesante que hay que destacarlo como un escritor excelente. Y con sus descripciones llama la atención, tal como lo hemos dicho en muchas oportunidades, llama la atención lo acertado que son. Como lo señala la Crónica de Vivar, después de que Valdivia recibió la visita de Quilicanta y los caciques, trasladó su campamento a la isla del Mapocho y procedió a fundar Santiago allí. Sin embargo, la página de la crónica que debería relatar este fundamental hecho se encuentra desaparecida. Por su parte, la información que proporciona el reescrito libro Becerro de las Actas del Cabildo es sumamente escueta, ya que allí solo se indica que, a 12 días del mes de febrero, año de 1541 años, fundó esta ciudad en nombre de Dios y de su bendita madre y del apóstol Santiago, el muy magnífico señor Pedro de Valdivia. En general, esto ha sido lo que se ha venido reiterando, casi sin variación ni detalles, por la mayoría de los historiadores hasta ahora. Una vez trazada la ciudad, se levantaron las primeras casas y queremos mostrarles un ejemplo de cómo pudieron haber sido. Probablemente
Las primeras casas que Valdivia construyó y pidió que le construyeran en realidad en el Valle del Mapocho, en lo que iba a ser Santiago, fueron del tipo que está a mi espalda, las llamadas quinchas, que son casas fabricadas enteramente con materiales locales. Lo único que esta tiene accesorios es ese techo plástico que lo han puesto para proteger, con barro y ramas. Son construcciones que resisten bastante bien el paso de los inviernos, pero son de la precariedad que ustedes están viendo. Probablemente el inicio de nuestra capital fue con casas como la que está a mi espalda. El año 2000, una simple observación casual realizada desde el piso 12 del edificio de Monjitas, esquina de 21 de Mayo, en el vértice nororiente de la Plaza de Armas, donde entonces vivíamos, despertó nuestra curiosidad acerca del trazado de la ciudad de Santiago. En efecto, si se mira hacia abajo desde el balcón sur, se aprecia un ángulo evidente entre la pared del edificio y la calle Monjitas, y si se mira por el balcón poniente, el mismo ángulo entre el edificio y la calle de 21 de Mayo, cosa que no sucede con los restantes edificios que circundan la plaza, los que se encuentran perfectamente alineados con las calles que los encuadran. De este modo, y conociendo que la orientación general de las calles del centro histórico era norte-sur, nos llamó la atención que nuestro edificio en particular no siguiera exactamente esa orientación, sino que apareciera notablemente desalineado respecto a los ejes cardinales marcados por las calles. Intrigados, procedimos a medir con dos brújulas la orientación del edificio, percatándonos que, a contrario sensu de lo que inicialmente creíamos, era este el que se encontraba perfectamente alineado al eje norte-sur magnético y, por lo tanto, eran las calles del centro de la ciudad las que no lo estaban. En ese momento, no sabíamos que esta simple observación, casi de perogrullo, nos llevaría a desarrollar un fascinante estudio de 12 años gracias al que, paso a paso, terminaríamos por descubrir el secreto oculto a la vista de todos más relevante de nuestra historia para comprender las razones de la fundación y diseño de la planta de Santiago a partir de la Plaza de Armas. En efecto, la orientación de la cuadrícula del centro histórico de Santiago tiene una desviación aproximada de menos 6 grados, es decir, inclinada hacia el oeste respecto del polo norte geográfico y de menos 9 respecto del magnético. En otras palabras, el centro está desorientado. Este hecho, que suele pasar desapercibido, dado que la variación es poco significativa para ser apreciada a simple vista, debería poderse explicar a partir del trazado original de la planta de Santiago, realizada, supuestamente, por el alarife Pedro de Gamboa, dado que la planta del centro histórico de la ciudad no ha sufrido variaciones de orientación significativas desde su fundación. Sin embargo, y pese a que Valdivia efectivamente contaba con los conocimientos necesarios, además de la ayuda del alarife Pedro de Gamboa, hasta hoy Santiago es una ciudad desorientada, ya que, como indicamos al principio, su cuadrícula se encuentra desviada en al menos 6 grados respecto del norte geográfico. ¿Fue este hecho producto de un simple error de cálculo del conquistador o esta desviación tiene otra explicación? ¿Cómo se realizó el trazado de la ciudad? Aparentemente, esto sí lo sabemos. Todos los cronistas indican que el trazado se realizó a partir de la Plaza Mayor o Plaza de Armas, verdadero corazón, eje y centro de la naciente ciudad, ¿o no? Si observamos el sector limitado por el río Mapocho, la Alameda y la Avenida Brasil, que era el área naturalmente delimitada para fundar Santiago, la llamada Isla de Santiago, se aprecia que la Plaza de Armas no está situada en su centro. Si se quisiera señalar aproximadamente el sector central del área delimitada, este se encontraría en la actual esquina de las calles Bandera con Compañía, lo que se indica con las líneas amarillas. La plaza no está en el centro. Lo mismo se aprecia, y con mayor énfasis aún, si solo se considera el área en uso al momento de la fundación, que estaba limitada al oriente por el Cerro Santa Lucía y la calle José Miguel de la Barra, hasta llegar al río Mapocho, ya que el actual barrio Lastarria era un pedregal
que el río inundaba frecuentemente. Lo mismo ocurre si se restringe el área a las calles del supuesto trazado original de la ciudad. Desde la Plaza Mayor hay solo 3 cuadras hasta el río Mapocho y 4 hasta la actual Alameda, incluyendo cuadras dobles. La Plaza de Armas está claramente más cerca del límite norte, el río Mapocho, del área del trazado fundacional. Del mismo modo, si revisamos el llamado primer plano científico de Santiago de Fresier del año 1712, el desplazamiento hacia el nororiente de la plaza es aún más evidente. El centro de la ciudad estuvo descentrado desde un comienzo. Finalmente, si deseamos determinar el centro del damero ideal de Santiago, es decir, un área de 8 por 8 cuadras limitada por las calles MacIver al este, San Martín al oeste, San Pablo al norte y Alameda al sur, es claro que el centro de la ciudad habría estado en el cruce de las calles Bandera con Compañía, y por ende, también respecto de este plano ideal, la plaza está situada al norte y al oriente del centro geométrico. Eso, sin dejar de considerar que la calle San Pablo, como hemos visto, era un brazo seco del río Mapocho por el cual se producían inundaciones cada vez que el río se desbordaba. Con esto, deseamos destacar que, teniendo un área naturalmente delimitada para trazar la planta de Santiago, por algún motivo, la Plaza de Armas nunca estuvo situada en el centro físico o geométrico de la naciente ciudad. ¿Es este otro error de Valdivia y de su ayudante, el alarife Gamboa? Finalmente, durante la última remodelación de la Plaza de Armas, efectuada en 1999, que es la que podemos apreciar actualmente, el arquitecto Rodrigo Pérez de Arce verificó que el cuadrado de la plaza en realidad es un trapecio, ya que el costado oriente es más largo que el poniente, y adicionalmente, el centro de este trapecio no estaba situado exactamente donde entonces se encontraba la fuente de Ayacucho, la que debió ser desplazada aproximadamente 2 metros hacia el sur y a la vez debió ser girada para dejarla orientada respecto a los ejes del trazado de la plaza. En resumen, el centro de nuestra ciudad, la Plaza de Armas, está desorientado, descentrado y descuadrado. No existe certeza respecto a la fecha exacta en que Pedro de Valdivia llegó al Valle del Mapocho y se estableció en el Cerro Blanco, o del cacique Huechuraba. De acuerdo a ciertos cálculos, pudo ser a mediados de noviembre o principios de diciembre de 1540. Sabemos por Vivar que una vez instalado el campamento en ese lugar, al menos los primeros 20 días los dedicó a pacificar el área, y que una vez que lo logró, recibió la visita de Quilicanta y los caciques del Mapocho. Sabemos además que celebró la Navidad con una misa y mandó a construir la primera capilla a la Virgen de Montserrat y un pequeño fuerte en ese lugar, ya que pensaba fundar allí la ciudad. Hoy día, el cerro donde estamos se llama Cerro Blanco, pero este no es el nombre verdadero del cerro. Durante mucho tiempo, a la llegada de los españoles, se le conoció como el Apo o el Apu Huechuraba, y algunas personas dicen que el nombre del cerro verdadero es Huechuraba. Pero en realidad Huechuraba no es una toponimia, no es el nombre de un lugar, es el nombre del cacique que era dueño del cerro. Apo Huechuraba es señor Huechuraba, es decir, don Huechuraba, él diciéndole el apellido a alguien. Pero no es el nombre del lugar, no sabemos cómo se llamaba en realidad el cerro, cuál es su nombre indígena. Lo mismo que pasaba con el cerro Santa Lucía, Huelén, que tampoco es palabra en mapudungu y por ende no era Huelén tampoco la palabra. Pues bien, originalmente los españoles le llamaron o le conocieron por el cerro del señor Huechuraba o Apo Huechuraba. Pero muy tempranamente, una vez que se instaló la capilla acá de la Virgen de Montserrat, se empezó a llamar el Cerro de Monserrate o el Cerro de la Virgen de Montserrat. Ese nombre se perdió cuando la capilla dejó de estar en la cumbre del cerro y bajó al llano, y por ende este cerro permaneció como o el Cerro de Huechuraba o el Cerro de Monserrate hasta que alrededor de 1700 o 1800 empezaron a extraerse rocas del cerro. Se utilizó como cantera para construir muchísimas de las grandes mansiones de Santiago y quedaron expuestas las rocas a la intemperie, las rocas desnudas, de un color blanquecino. Y de ahí entonces el cerro se empezó a llamar el Cerro Blanco, que es como lo conocemos hasta el día de hoy.
Sabemos que los españoles cruzaron el Mapocho y se instalaron en Santiago el 15 de enero de 1541 y que Valdivia fundó oficialmente la ciudad un mes después. Pero, ¿sabemos cuándo fue que cruzó por primera vez el Mapocho para contemplar el lugar donde finalmente se decidiría a fundar la ciudad? Valdivia cruzó el río para visitar el centro administrativo incásico donde vivía Quilicanta solo después de que éste fue a visitarlo a su campamento a los pies del Cerro Blanco y junto a los caciques lo invitaron a visitar el poblado en la isla del Mapocho. De todas las fechas que hemos venido mencionando, esta es posiblemente la más certera y la más importante para nuestro estudio, ya que nos dio la clave para comprender el secreto de la fundación de Santiago. El 13 de diciembre de 1540, el día de Santa Lucía. Lo sabemos porque precisamente ese día Pedro de Valdivia dio el actual nombre al cerro sobre el que tanto hemos comentado, Santa Lucía, ya que ese día lo subió y desde su cima contempló el Valle del Mapocho, como relatan tan colorida y vívidamente los dos cuadros de Pedro Lira sobre la fundación de Santiago. Pero, ¿quién fue esta santa y por qué Valdivia subió al cerro precisamente ese día? La leyenda cuenta que Lucía era una joven cristiana, nacida en la Siracusa romana, que estaba prometida en matrimonio a un noble pagano, pero ella prometió vivir al servicio de Cristo e hizo votos de castidad. Lucía significa luz para el mundo o la que porta la luz. En términos simbólicos, Lucía es la representación cristiana de la diosa griega Artemisa, hija de Zeus y hermana de Apolo, el dios de la luz. Era, precisamente, la patrona de Siracusa, colonia fundada por los griegos el año 734 a.C. Artemisa escogió permanecer virgen y ser la portadora de la luz, o faeforia en griego, es decir, el mismo significado de Lucía en latín. Despechado, el pretendiente de Lucía la acusó al procurador romano, quien la interrogó y en principio la castigó a ser llevada a un lupanar. Sin embargo, aunque intentaron moverla incluso con toros, Tauro, no pudieron hacerlo. Entonces, fue condenada a muerte por brujería, pero antes le sacaron los ojos y pese a ello, siguió viendo. Por eso, la imagen de Santa Lucía, la portadora de la luz, se caracteriza por tener sus ojos en un plato, no porque sea ciega o no pueda ver, sino precisamente por todo lo contrario. Finalmente, la decapitaron el 13 de diciembre del año 304, día que quedó consagrado a su memoria. Precisamente, el 13 de diciembre de 1540, Quilicanta y los caciques del Mapocho invitaron a Pedro de Valdivia a cruzar el río y subieron junto a él para contemplar el Valle del Mapocho desde el Cerro Huetén. Todo esto no pasaría de ser una simple anécdota si no fuese por el hecho de que ese día, hace ya 474 años, era el solsticio de verano. En efecto, durante la Edad Media, debido al retraso acumulado por el calendario juliano, la festividad de Santa Lucía coincidía con el solsticio de invierno en el hemisferio norte y de verano en el hemisferio sur, lo que se refleja hasta el día de hoy en refranes como "Por Santa Lucía, la más larga noche y el más corto día". En la constelación de Tauro, el Toro, un sistema de estrellas dobles con una separación fácilmente distinguible sin telescopio, Zeta Tauri 1 y Zeta Tauri 2 son precisamente llamadas los ojos de Santa Lucía. A las 0 horas de ese 13 de diciembre, estas dos estrellas se encontraban justamente en el cenit de Santiago. Eran los ojos de Santa Lucía anunciando la llegada del solsticio al amanecer. Además, esa noche hubo luna llena, iniciándose un ciclo metónico que dura 532 años y que se completará recién el año 2072. Por ello,
Cuando Pedro de Valdivia fue invitado a subir el Cerro Huetén, ese día 13 de diciembre de 1540, Quilicanta, junto a los caciques del Mapocho, estaban celebrando el Cápac Raymi, la fiesta del solsticio de verano o fiesta de los caballeros, una de las dos fiestas más importantes del calendario incásico. Era un día absolutamente sagrado y precisamente por eso invitaron a Valdivia ese día y no antes a cruzar el río, subir el cerro y visitar el centro administrativo del Inca. Ese día fue tan importante también para el propio Pedro de Valdivia que significativamente construyó una ermita a Santa Lucía precisamente a los pies del cerro al que dio su nombre, donde posiblemente se encontraba la piedra tacita que hemos comentado. Como hemos dicho, la ermita original fue destruida por una de las muchas embestidas de Caicay, el río Mapocho. Sin embargo, la ermita de Santa Lucía sigue aún presente en el cerro, cerca de la cumbre, y hoy es el lugar donde descansa Benjamín Vicuña Mackenna junto a su familia. Y como hemos mencionado que los arquetipos se reencarnan una y otra vez en los mismos lugares de acuerdo a las culturas que los habitan, la entrada a la escalera de la ermita está resguardada, en palabras del propio Vicuña Mackenna en el álbum de Santa Lucía, por una pequeña pero graciosa estatua de Diana, es decir, de la diosa Artemisa, que sirve de profano guardián a este sendero. Por todo esto, ese día único, desde la cumbre del cerro, don Pedro de Valdivia pudo contemplar un verdadero augurio que solo ocurre una vez en todo el año y que solo se podía ver desde donde él se encontraba o desde la cancha del centro administrativo incásico que se iba a transformar en nuestra plaza de armas. Hace ya 14 años comenzamos nuestra investigación constatando que Santiago está desorientado, descentrado e incluso descuadrado. Nosotros queríamos saber por qué. Gracias a Santa Lucía, literalmente la portadora de la luz, la respuesta finalmente nos iluminó. El 13 de diciembre de 1540, guiado por los hombres de la tierra y los hombres del sol, don Pedro de Valdivia subió al cerro junto a los suyos en el día de Santa Lucía y contempló el por qué la cancha del centro administrativo incásico se encontraba allá abajo en ese preciso lugar. Este augurio era todo lo que necesitaba y entonces decidió fundar Santiago exactamente a partir de allí, porque ese único día, al amanecer del solsticio de verano y solo por un breve instante, la sombra del pequeño cerro se proyectaba precisamente hacia el área despejada casi al centro de la isla y luego desaparecía rápidamente iluminada por el sol. Este es el luminoso secreto del centro de Santiago. Cuando el año 2000 iniciamos nuestra investigación, estudiamos la forma en que los españoles realizaban el trazado de una ciudad utilizando elementos muy simples como cuerdas, estacas y el gomón, que es una vara con la que se registra la sombra del sol al amanecer y el atardecer para establecer los ejes cardinales. Como Santiago fue fundado en febrero de 1541, el trazado de la ciudad y el reparto de solares se realizó antes de la ceremonia de fundación, ya que así lo establecían las ordenanzas reales. A partir de eso, estimamos que posiblemente la medición con el gomón debió realizarse durante el solsticio de verano, y por ello, el 21 de diciembre del año 2001 procedimos a medir precisamente con un gomón la salida del sol al amanecer desde el balcón de nuestro departamento al lado de la Plaza de Armas. Con esa medición determinamos que la salida del sol en el solsticio de verano, vista desde el sector de la Plaza de Armas, se produce en la formación llamada El Abanico, cercana a la cumbre del Cerro Punta de Damas. En ese mismo momento nos percatamos que el ángulo de la sombra del gomón implicaba que, desde el centro de la Plaza de Armas, la salida del sol se producía sobre la cumbre del Cerro Santa Lucía y que la plaza estaba alineada con el cerro y con el abanico precisamente para visualizar este evento desde allí. Ese fue el momento
en que descubrimos el secreto de la Fundación de Santiago sin saber que aún nos quedaban 10 largos años de investigación para comprender lo que habíamos encontrado. Como desde el balcón del departamento no podíamos apreciar directamente la alineación entre la plaza, el Cerro Santa Lucía y el abanico, conversamos con nuestro amigo, el en ese entonces estudiante y hoy antropólogo y miembro de nuestro programa, Marco Vargas Opazo, quien participaba como acólito en la Catedral de Santiago, el que nos consiguió un permiso para subir a la torre norte de la catedral y nos acompañó a verificar la alineación que le habíamos comentado el 12 de febrero del año 2002. Hoy día 21 de diciembre del año 2013 hemos venido con un grupo de amigos, con un grupo de especialistas incluso, a la Catedral de Santiago. Estamos en este minuto en la torre norte de la Catedral de Santiago para ver la salida del sol este solsticio de verano del año 2013. Lo que queremos constatar básicamente, y por eso hemos venido, es la salida del sol en el abanico al lado de la cumbre del Punta de Dama, que se alinea con la cumbre del Cerro Santa Lucía y con la Plaza de Armas. Y el único lugar donde aproximadamente se puede apreciar este fenómeno es justamente aquí donde estamos hoy día, en la Torre Norte de la Catedral de Santiago. Así que los invitamos a acompañarnos en esta mañana muy temprano, son las 6:24 minutos, está por amanecer, para ver este fenómeno que solo se repite una vez al año y solo es posible apreciar del lugar donde estamos instalados en este minuto. De este modo, nuestro descubrimiento se transformó en un hecho. Y queremos reforzar esta idea. Lo que nosotros hicimos fue realizar un descubrimiento, nada más, nada menos. No estábamos realizando una investigación arqueoastronómica, ni buscando seques, y ni siquiera teníamos idea de la posible existencia de un centro administrativo incásico en el área de la plaza. Nada de eso. Nosotros medimos la salida del sol durante el solsticio del año 2001 utilizando la tecnología que los españoles habrían tenido que usar para trazar la ciudad, precisamente porque nuestra investigación partió de la idea errada y común de que Pedro de Valdivia había trazado Santiago sobre un área completamente deshabitada, y nos llamó la atención entonces, como hemos visto, que la plaza estuviese desorientada y descentrada. Por eso, cuando medimos la salida del sol, nosotros simplemente constatamos un hecho, porque en efecto, la alineación de la Plaza de Armas, el Cerro Santa Lucía y el abanico con la salida del sol durante el solsticio de verano es un hecho físico, concreto e indiscutible. Es un hecho que, literalmente, viene produciéndose hace miles de años sin variación sustancial y que pudo haber sido observado incontables veces por diversos observadores a lo largo del tiempo. Posteriormente, verificamos que la salida del sol durante el solsticio de invierno, vista desde la plaza, se produce la intersección entre la ladera del Cerro San Cristóbal y el cordón del Cerro El Plomo, el cerro más sagrado para los incas en la cuenca de Santiago. Hemos tenido el privilegio de venir a la Catedral de Santiago este solsticio de verano, 21 de diciembre del año 2013, a constatar la alineación de la salida del sol con el Cerro Santa Lucía y la Plaza de Armas, una de las líneas que fijó la actual posición de la Plaza de Armas. Ha sido un orgullo y un privilegio, reitero, para nosotros el poder estar aquí el día de hoy y contarles a ustedes de esto. Y esperamos que este conocimiento y este descubrimiento, en realidad, se transmita a las futuras generaciones, que de este modo van a saber por qué Santiago está construido en torno a esta plaza y por qué la alineación de la ciudad tiene que ver con el sol muchísimo más que con la tierra. Ha sido un gusto. No, no deseamos ni podemos determinar quién o quiénes fueron los primeros habitantes o culturas que se percataron de este hecho astronómico. No lo deseamos, porque a nuestro juicio este es un tipo de conocimiento ancestral que no tiene un único depositario, y no podemos hacerlo porque no existe evidencia física, documental o histórica que nos permita hacerlo. Lo que resulta efectivo e indiscutible es que el único punto desde la isla de Santiago desde donde ambos fenómenos anuales pueden percibirse es precisamente el área que actualmente ocupa la Plaza de Armas y que, como ahora sabemos, anteriormente ocupó la cancha incásica. Finalmente, lo que es efectivo sin dudas es que Pedro de Valdivia fundó y trazó la ciudad de Santiago a partir del centro de la Plaza de Armas y no desde otro punto ni menos de otra manzana, pese a que, como vimos, esta no es el área central del espacio naturalmente delimitado
del que se disponía para fundar la capital. Este descentramiento nunca fue casual, ni fruto de la ignorancia o de la incompetencia. Lo que nosotros descubrimos al constatar estas alineaciones de los solsticios fue que Santiago está fundado sobre un conocimiento geográfico y astronómico ancestral, del que hasta ahora solo hemos sido ciegos herederos. Llegamos así, después de un ya extenso análisis, a responder por qué el área de la actual Plaza de Armas y de la anterior cancha incásica no se encuentra en el centro geométrico de la isla de Santiago. La plaza es un centro astronómico, un punto absolutamente único en todo el territorio, donde las líneas de la salida del sol durante el solsticio de invierno y de verano se intersectan, teniendo ambas un punto de referencia natural, definido e inamovible. La ladera del Cerro San Cristóbal contra el perfil de los cerros El Plomo y Litoria en el caso de la primera, y el Cerro Santa Lucía contra la formación El Abanico en el caso de la segunda. Este hecho natural permitía que un observador situado en el centro de la plaza pudiese determinar las fechas de ambos solsticios y el inicio de ambas estaciones con absoluta precisión, sin requerir de ningún instrumento. Cuando Pedro de Valdivia trazó la ciudad, respetó estrictamente la posición y, a nuestro juicio, la orientación de la cancha del centro administrativo inca. Lo mismo hizo exactamente Francisco Pizarro al fundar Lima el 18 de enero de 1535 sobre el centro administrativo del cacique Taulichusco, como se ha descubierto también recientemente en Perú por el arquitecto e investigador Enrique Guzmán García en un trabajo publicado, curiosamente, en la misma fecha que el artículo de Rubén Esteber y Gonzalo Sotomayor, Mapocho Incaico, en febrero de 2012, sin que ninguno supiera del trabajo del otro. Lima fue, al igual que Santiago, fundada sobre un centro administrativo inca, y ambas ciudades respetaron la cancha, el trazado e incluso los lugares sagrados originales, las huacas, sobre las que se construyeron las respectivas iglesias y catedrales. Lo que nosotros descubrimos y que complementa y refuerza todo lo anterior fue que la Plaza de Armas de Santiago servía además como un verdadero eje calendárico, permitiendo medir el transcurso de un año solar entre los dos eventos astronómicos que lo delimitan, utilizando los dos cerros cercanos más importantes como puntos de referencia para la salida del sol. Como ha quedado demostrado, el centro de Santiago nunca estuvo descentrado, por el contrario, es el axis mundi, el eje del mundo del que la ciudad ha nacido una y otra vez a lo largo de los siglos. Este es el secreto de la fundación de Santiago.